Hablemos ahora de otra selección, la sub-15 que orienta Jorge El Chamo Serna, entrena pensando en su compromiso en la Copa de las Naciones en México, torneo que comenzará el próximo 18 de junio. ¡Vale! ¡Mira el frente! ¡A la derecha, Medina! ¡Y salga ya eso! Con este nuevo estilo empezó la era del Chamo Serna en la selección Colombia sub-15 y el entrenador bogotano desde ya se tomó su papel muy en serio. ¡A la calle! ¡Tírenla ahí! ¡Vaya! Con 23 años de experiencia al frente de diferentes equipos de las divisiones menores, tiene el don de formar y sabe cuál es la mejor manera. El formar es una vocación porque hay que corregir mucho y a mí me fascina andar pendiente donde se equivocan para irles a corregir. Mira al frente que acá termina, acá termina. El profesor se transforma y lo hace a su manera para dejarle al país antes que jugadores mejores personas. Yo creo que lo más importante es la formación, ¿no? Que ellos desde estas pequeñas categorías tengan proyectos de vida. Mientras tanto, estos jóvenes apenas lo empiezan a conocer y ya sienten el rigor de sus enseñanzas. Los regaños que vienen de parte de él no es para uno sentirse regañado, sino para tenerlo en cuenta y ir creciendo cada día más. Nos grita para corregirnos, para que cada día mejoremos como personas y como futbolistas. La selección sub-15 entrena para la Copa de las Naciones en México, que se realizará del 18 al 24 de junio próximo y donde estarán 7 países más.